días, muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes, amigos, amigas y todo lo que hay en medio. Bienvenidos una vez más a este, su programa favorito, El Círculo de Lectura. Y estamos aquí para comenzar con un nuevo, con una nueva aventura, con un nuevo viaje, con un nuevo todo. Tengo este librito de bolsillo, literalmente cabe en mi bolsa, de la Secretaría de Educación Pública y la Cámara Nacional de la Industria Editorial, en asociación con la Asociación Nacional del Libro, AC, festejando el Día Nacional del Libro del 2008, del 12 de noviembre. No sé por qué a mí, yo entendí, en algún lugar leí, totalmente mal informado probablemente, o ahora ya lo cambiaron, o hay 2, 3, 10, o diferentes países, que hace poquito en abril fue el Día Nacional del Libro Internacional. Tal vez es la diferencia, nacional e internacional. Pero bueno, no importa. Bienvenidos una vez más. Tenemos esta pieza de La Princesa Roja, Elena Poniatowska. Ya hemos leído un poco de ella, vamos a leer un poco más. Ahora en esta ocasión se llama De Noche Vienes. No tiene nada en la cara o en la contraportada. Así que sin más por el momento, ni preámbulos estúpidos que no te importan, te mando un saludo, un abrazo, un beso, póntelo donde más te guste. Y vamos a comenzar, porque hoy va a ser un excelente día. Elena Poniatowska, De Noche Vienes. 12 de noviembre, 2008, Día Nacional del Libro, Asociación Nacional del Libro, AC. Antes de comenzar, salud, Trudy, relájate. Eso que se suena por ahí es mi comida, la perra buscando más comida en su plato. Ya saben, así son las perras. Prólogo. Un libro de cuentos como declaración de principios, puntualiza Elena Poniatowska. A lo largo de sus páginas, la autora, sin esconder sus limitaciones, pretende rendirle homenaje al amor, a la soledad, a los libros, a los árboles, a las piedras del camino, y sobre todo, a la paciencia y a la buena voluntad de los señores tipógrafos, formadores, correctores, impresores, impresores y encuadernadores que hicieron posible este libro. Un tributo a los estímulos mayores de la obra de Elena Poniatowska y a la industria editorial, el espacio natural de los autores, la certificación de poderes de la palabra. Por los 16 cuentos, de Noche Vienes, cruzan o se manifiestan el maniático que asalta la pantalla en el post de los senos de una actriz francesa, Cine Prado, la campana de iglesia que asesina al campanero y a la que los vecinos conducen a la cárcel, y hombres que obsequian lo que tienen, su nombre, y mujeres respondonas que localizan en la chingada el hábitat adecuado para los impertinentes, herbolario. Un gran acto social y mitológico donde la buena sociedad se asoma a la historia para darle un vistazo al semidios de Gaulle en minería. El cansancio de una madre que al parecer, que parece venir de la duda de Dios entre enviar castigos o bendiciones, la casita de Sololoy, la escatología como blasfemia física sobre la colcha y la escatología como la mirada desde las alturas del racismo, Love Story. La narración de la prieta, el tren fantasma que desaparece y se deja intuir como navío ancestral, métase mi prieta entre el durmiente y el silbatazo. Elena Poniatowska, la autora de Hasta no verte, Jesús mío, esa gran novela testimonial, o esa fusión de varias vidas femeninas en una sola, la cronista y reportera de La noche de Tlatelolco, un libro coral de denuncia de los crímenes y reconocimiento de la hazaña estudiantil de 1968, la narradora, cronista y periodista infatigable. En De Noche Vienes congrega relatos de primer orden, sustentados en la prosa, el desenlace sorpresivo, la rápida y perdurable creación de personajes, el ir y venir de la introspección al diálogo, vivísimo, la encrucijada de tiempos, la alta sociedad, y la sociedad sin dinero para alquilar las alturas. De Noche Vienes es sucesiva y simultáneamente un héroe diverso, divertido, triste, melancólico, muy legible, muy bien escrito y bien estructurado. Y no sé qué más decir que no caiga en la repetición. Carlos Monsiváis. A Juan, 1947-1968. La ruptura. Ella sintió que las palabras aleteaban en el cuarto antes que él las dijera. Con una mano se alisó el cabello, con la otra pretendió quitar los latidos de su corazón.
De todos modos, había que preparar la cena, hacer cuentas. Pero las palabras iban de un lado a otro, revoloteando en el aire sin posarse como mariposas negras, rozándole los oídos. Sacó el cuaderno de cocina y un lápiz. La punta era tan afilada que al escribir rompió la hoja. Eso le dolió. Las paredes del cuarto se estrechaban en torno a ella, y hasta el ojo gris de la ventana parecía observarla con su mirada irónica. Y el saco de Juan, colgado en la percha, tenía el aspecto de un fantasma amenazante. ¿Dónde habría otro lápiz? En su bolsa estaba uno, suave y cálido. Apuntó. Gas, 18 pesos. Leche, 2.50. Pan, 1.25. Calabacitas, 80 centavos. El lápiz se derretía tierno sobre los renglones escolares, casi como un bálsamo. ¿Qué darle de cenar? Si por lo menos hubiera pollo. Le gustaba tanto. Pero no. Abriría una lata de jamón endiablado. Por amor de Dios, que en el cuarto no fuera a oler a gas. Juan seguía fumando boca arriba sobre la cama. El humo de su cigarro subía, perdiéndose entre sus cabellos negros y azules. ¿Sabes, Manuela? Manuela sabía. Sabía que era un tiempo, que aún era tiempo. Lo sé, lo sé. Te divertiste mucho en las vacaciones. Pero, ¿qué son las vacaciones, Juan? No son más que un largo domingo, y los domingos envilecen al hombre. Sí, sí, no me interrumpas. El hombre a secas, sin la dignidad que le confieren sus dos manos y sus obligaciones cotidianas. No te has fijado en lo torpe que se ven los hombres en la playa, con sus camisas estampadas, sus bocas abiertas, sus quemaduras de sol, y el lento pero seguro empuje de su barriga. Dios mío, ¿qué es lo que digo? Estoy equivocándome de camino. Ay, Manuela, musitó Juan. Ay, mi institutriz inglesa. ¿Habrá playas en el cielo, Manuela? ¿Grandes campos de trigo que se mezclan entre las nubes? Juan se estiró. Bostezó de nuevo. Encogió las piernas. Se rellenó. Y volvió la cara hacia la pared. Manuela cerró el cuaderno y también volvió la cara hacia la pared donde estaba la repisa cubierta de objetos que se había comprado con muchos trabajos. Como tantas mujeres solteras y nerviosas, Manuela había poblado su deseo de objetos maravillosos absolutamente indispensables a su estabilidad. Primero, una costosa reproducción de Fra Diamante, de opalina azul, con estrellitas de oro. El Fra Diamante es hilito santo. Si no lo tengo, me muero. El precio era mucho más alto de lo que ella creía. Significó horas extras en la oficina, original, y 3 copias. 2 nuevas monografías, prólogos para libros estudiantiles, y privarse del teatro, de la mantequilla, de la copita de coñac con la cual conciliaba el sueño. Pero finalmente lo adquirió, después de 15 jubilosos días en el que Fra Diamante iluminó todo el cuarto. Manuela sintió que su deseo no se había colmado. Siguieron la caja de música con las primeras notas de la pastoral de Beethoven. El supuesto paisaje de Velasco pintado en una postal con todas sus estampillas. El reloj antiguo en forma de medallón que debió pertenecer a una joven acameleada y tuberculosa. El samovar de San Petersburgo como el de la dama del perrito, de Chekhov. Manuela paseaba su virginidad por todos estos objetos como una hoja seca. Hasta que un día vino Juan, con las manos suaves como hojas tersas y llenas de savia. Primero, no vio en él más que un estudiante de esos que oyen eternamente el mismo disco de jazz, con un cigarro en la boca y un mechón sobre sus ojos. ¿Cómo se puede querer tanto un mechón de pelo? De esos que tuman las maestras porque son pantanosas. De esos que turban a las maestras porque son pantanosos y puros como el unicornio, tan falso en su protección de la doncella. Maestra, ¿podría usted explicarme después de la clase? El tigre se acercó insinuantemente y malévolo. Manuela le caló a fondo sus anteojos. Sí, era de esos que atacaban por dar rasguños tan profundos que tardan años en desaparecer. Se deslizaba a su alrededor. En cada rato estaba en peligro de caerse, porque cruzaba delante de ella, sin mirarla pero rugiendo, cosas incomprensibles como las que se oyen en el cielo cuando va a llover. Un día le lamió la mano. Desde aquel momento, casi inconscientemente, Manuela decidió que Juan sería el próximo objeto maravilloso que se llevaría a su casa. Le pondría un collar y una cadena. Lo conduciría hasta de su departamento y su cuerpo suave rozaría sus piernas al caminar. Allá lo colocaría en la repisa, al lado de sus otros anteojos. Quizá Juan los haría añicos, pero qué importaba. La colección de objetos maravillosos llegaría a su fin con el tigre finalmente disecado. Antes de tomar una decisión irrevocable, Manuela se fue a confesar. Fíjese, padre, que sigo con esa manía de comprar todo objeto al que me aficiono. Y esta vez quisiera llevarme un tigrito. ¿Un tigre? Bueno, está bien. También los tigres son criaturas de Dios. Cuídalo mucho y lo devuelves al zoológico cuando esté demasiado grande. Acuérdate de San Francisco. Sí, padre. Pero es que este tigre tiene cara de hombre.
y ojos de tigre y retozar de tigre y todo lo demás de hombre. Ah, ese ha de ser una especie de Felinanthropus, peligrosamente erectus, hija de mi alma. En esta facultad de filosofía y letras les enseñan a los alumnos cosas extrañas. El advenimiento del normalismo, del nominalismo, perdón, o sea la confusión del hombre en el hombre, ha llevado a muchas jóvenes a desvariar y a trastocar los valores. Ya no pienses en tonterías y como penitencia rezarás un rosario y 303 jeculatorias. Ave María putísima, san sin pecado concebida. Manuela rezó el rosario y las jeculatorias. Tigre rayado ruega por mí, ojos de azúcar quemada ruegan por mí, ojos de obsidiana rueguen por mí, colmillos de marfil muérdanme el alma, fauces desgárrenme por piedad, paladar rosado trágame hasta la sepultura, que los fuegos del infierno me quemen, tigre devorador de ovejas, llévame a la jungla, truéname los huesitos, amén. Terminadas las jaculatorias, Manuela volvió a la facultad. Juan sonreía mostrándole sus afilados caninos. Esa misma tarde, vencida, Manuela le puso el collar y la cadena y se lo llevó a su casa. Manuela, ¿qué tienes para la cena? Lo que más te gusta, Juan, mameyes y pescado crudo, macizo y elástico. ¿Sabes, Manuela? Allá en las playas perseguía yo a muchachas inmensamente verdes que en mis brazos se volvían rosas. Cuando las abrazaba eran como esponjas lentas y absorbentes. También capturaba sirenas para llevarlas a mi cama y se convertían en ríos toda la noche. Juan desaparecía cada año en la época de vacaciones. Y Manuela sabía que una de esas escapadas iba a ser definitiva. Cuando Juan la besó por primera vez, tirándole los anteojos en un pasillo de la facultad, Manuela le dijo que no, que la gente solo se besa después de una larga amistad, después de un asedio constante y tenaz de palabras, de proyectos. La gente se besa siempre con fines ulteriores, casarse y tener niños, y tomar buen rumbo. Nada de pastelearse. Manuela, tiene una larga cadena de compromisos, de responsabilidades. Manuela, eres tan torpe como un pájaro que trata de volar. Ojalá y aprendas. Si sigues así, tus palabras no serán racimos de uvas, sino pasas resecas de virtud. Es que los besos son raíces, Juan. Sobre la estufa, una mosca yace inmóvil en una gota de almíbar. Una mosca tierna, dulce, pesada y borracha. Manuela podría matarla y la mosca ni en cuenta. La mosca ni cuenta se daría. Así son las mujeres enamoradas, como moscas. Personas que se dejan porque están llenas de azúcar. Pero sucedió algo imprevisto. Juan en sus brazos empezó a convertirse en un gato. Un gato perezoso y familiar. Un blando muñeco de peluche. Y Manuela, que ambicionó ser devorada, ya no oía sino levísimos maullidos. ¿Qué pasa cuando un hombre deja de ser tigre? Ronronea alrededor de las domadoras caseras. Sus impetuosos saltos se convierten en raquíticos brinquitos. Se pone gordo. Y en lugar de enfrentarse a los reyes de la selva, se dedica a cazar ratones. Tiene miedo de caminar sobre la cuerda floja. Su amor, que de un rugido poblaba de pájaros el silencio, solo es un suspiro del tejado a punto de derrumbarse. Ante la transformación, Manuela aumentó a 407 el número de ejaculatorias. Tigre rayado solo de noche vienes, hombre atigrado retumba en la tormenta. Rayas oscuras, truénense, truéquense en miel. Vetas sagradas, llévenme hasta el fondo de la mina. Cueva de lechos, algas marinas, humedezcan mi alma. Tigre, tigre, zambúllete en mi sangre. Cúbreme de nuevo de llagas deliciosas, rey de los cielos. Únenos de una vez por todas y mátanos de una sola soldadura. Virgen improbable, déjame morir en la cúspide de la ola. Si las ejaculatorias surtieron efecto, Manuela no lo consignó en su diario. Solo escribió un día con pésima letra. Seguramente lo hizo sin anteojos, que su corazón se le había ido por una rendija en el piso y que ojalá ella pudiera algún día seguirlo. Juan prendió un nuevo cigarrillo. El humo subió lentamente, concéntrico, como holocausto. Manuela, tengo algo que decirte. Allá en la playa conocía, ya estaba. El río apaciguado se desbocaba y las palabras brotaban torrenciales. Se desplomaban como frutas excesivamente maduras que empiezan a pudrirse. Frutas redondas, capitosas, primitivas. Hay palabras antediluvianas que nos devuelven al estado esencial. Entre arenas, palmeras, serpientes, cubiertas por el gran árbol, verde y dorado de la vida.
Manuela vio a Juan entre el follaje, repasando su papel de tigre para otra Eva inexperta. Sin embargo, Manuela y Juan hablaron. Hablaron de cómo nunca lo habían hecho antes. Hablaron como nunca lo habían hecho antes, y con las palabras de siempre. A la hora de la ruptura se abren las compuertas de la presa. A nadie se le ha ocurrido construir para su conveniencia un vertedor de demasías. Después de un tiempo, la conversación tropezó con una fuerza hostil e insuperable. El diálogo humano es una necesidad misteriosa, por encima de las palabras y de todos los sentidos. Por encima de la mímica de nosotros, de los otros y de los ademanes. Existe una ley que se nos escapa. El tiempo de comunicación está estrictamente limitado. Y más allá, solo hay desierto, soledad y roca, y silencio. Manuela, ¿sabes lo que quisiera hoy de cena? ¿Qué? En el silencio ya no hubo pájaros. Un poquito de leche. Sí, gato, está bien. En la voz de Manuela, una cicatriz, como si Juan lo hubiera lacerado. Enrojecido, ya no daría las notas agudas de la risa. No calzaría jamás el desgarramiento del grito. Era un fogón de cenizas apagadas. Solo un poquito. Sí, gato, ya te entendí. Y Manuela tuvo que admitir que su tigre estaba harto de carne cruda. Cómo se acentuaba esa arruga en su frente. Manuela se llevó la mano al rostro con lastitud. Se tapó la boca. Juan era un gato, pero suyo, para siempre. ¿Cómo olía aquel cuarto a gas? Tal vez Juan ni siquiera notaría la diferencia. Sería tan fácil abrir otro poco la llave antes de acostarse. Al ir por el platito de leche. Órale, Manuela. Herbolario. Número 1. La identidad. Yo venía cansado. Mis botas estaban cubiertas de lodo y las arrastraba como si fueran féretros. La mochila se me encajaba en la espalda, pesada. Había caminado mucho, tanto que lo hacía como un animal que se defiende. Pasó un campesino en su carreta y se detuvo. Me dijo que subiera. Con trabajos me senté a su lado. Calaba el frío. Tenía la boca seca, agrietada en la comisura de los labios. La salida se me había hecho pastosa. Las ruedas se hundían en la tierra dando vuelta lentamente. Pensé que debía de hacer el esfuerzo de girar como las ruedas y empecé a balbucear unas cuantas palabras. Pocas. Él contestaba por no dejar y seguimos con una gran paciencia. Con la misma paciencia de la mula que nos jalaba por los derrumbaderos. Con la paciencia del mismo camino seco y vencido. Polvoso y viejo. Hilvanando palabras cerradas como semillas. Mientras el aire se enrarecía porque íbamos de subida. Casi siempre se va de subida. Hablamos, no sé, del hambre, de la sed, de la montaña, del tiempo, sin mirarnos siquiera. Y de pronto, en medio de la tosquedad de nuestras ropas sucias, malolientes, el uno junto al otro. Algo nos atravesó, blanco y dulce, una tregua transparente. Y nos comunicamos cosas inesperadas, cosas sencillas, como cuando aparece a lo largo de una jornada gris, un espacio tierno y verde, como cuando se llega a un claro en el bosque. Yo era forastero y solo pronuncié unas cuantas palabras que saqué de mi mochila. Pero como eran las suyas y nada más las cambiamos unas por otras. Él se entusiasmó. Me miraba a los ojos y bruscamente los árboles rompieron el silencio. ¿Sabe? Pronto vendrá el agua de las hendiduras. No es malo vivir en la altura. Lo malo es bajar al pueblo. A echarse un trago porque luego allá andan las viejas calientes. Después es más difícil volver a remontarse, nomás acordándose de ellas. Dijimos que se iba a quitar el frío, que allá lejos estaban los nubarrones empujándolo, y que la cosecha podía ser buena. Caían nuestras palabras como gruesos terrones, como varas resecas, pero nos entendíamos. Llegamos al pueblo donde estaba el único mesón. Cuando bajé de la carreta empezó a buscarse, en todos los bolsillos, a balsearlos, a voltearlos al revés, inquieto, ansioso, reteniéndome con los ojos. ¿Qué le regalaré? ¿Qué le regalo? Le quiero hacer un regalo. Buscaba a su alrededor esperando, mirando el cielo, mirando el campo. Hurgoneó de nuevo en su vestido de miseria, en su pantalón tieso, jaspeado de mugre, en su saco usado, amoldado ya a su cuerpo para encontrar el regalo. Vio hacia arriba, con una mirada circular que quería abarcar el universo entero. El mundo permanecía remoto, lejano, indiferente. Y de pronto, todas las arrugas de su rostro ennegrecido, todos esos surcos escarbados de sol a sol me sonrieron. Todos los gallos del mundo habían pisado su cara,
llenándole de patas. Extrajo avergonzado un papelito de no sé dónde. Se sentó nuevamente en la carretera y apoyando su gruesa mano sobre las rodillas, tartamudeó. Ya sé, le voy a regalar mi nombre. Número 2. Las lavanderas. En la humedad gris y blanca de la mañana, las lavanderas tallan su ropa. Entre sus manos el mantel se hincha como pan a medio cocer, y de pronto se revienta con 1000 burbujas de agua. Arriba, solo se oye el chapoteo del aire sobre las sábanas mojadas, y a pesar de los pequeños toldos de lámina, siento como un gran ruido de manantial. El motor de los coches que pasan por la calle llega atenuado. Jamás sube completamente. La ciudad ha quedado atrás. Retrocede. Se pierde en el fondo de la memoria. Las manos se inflaman, van y vienen calladas, los dedos chatos, las uñas en la piedra, duras como huesos, eternas como conchas de mar. Enrojecidas de agua, las manos se inclinan como si fueran a dormirse, a caer sobre la funda de la almohada. Pero no. La terca mirada de doña Otilia les reclama, las recoge. Ahí está el jabón, el pan de 50 centavos y la jícara morena que hace saltar el agua. Las lavanderas tienen el vientre humedecido, de tanto recargarlo en la piedra porosa, y la cintura incrustada de gotas que un buen día estallarán. A doña Otilia le cuelgan cabellos grises de la nuca. Conchita es más joven. La piel retirada a reventar sobre mejillas redondas. Su rostro es un jardín, y hay tantas líneas secretas en su mano. Y doña Matilde, la rezongona, a quien siempre se le amontona la ropa. Del hambre que tenían en el pueblo, el año pasado, no dejaron nada para semilla. Entonces este año no se van a ir a la siembra, Matildita. Pues no, ¿qué sembramos? No lo estoy diciendo que somos un pueblo de muertos de hambre. Válgame Dios. Pues en mi tierra limpian y labran la tierra como si tuviéramos maíz. A ver qué cae. Luego dicen que lo trae el aire. ¿El aire? Jesús mil veces. Si el aire no trae más que calamidades. Lo que trae es puro chayotillo. Oyeita, Otilia, Conchita y Matilde. Se le quedan viendo a doña Lupe que acaba de dejar su bulto en el borde del lavadero. Doña Lupe, ¿por qué no había venido? De veras, doña Lupe, hace muchos días que no la vemos por aquí. Ya la andábamos extrañando. Las cuatro bien hablan quedito. El agua las acompaña. Las cuatro encorvadas sobre su ropa. Los coros paralelos. Los brazos hermanados. Pues, ¿qué le ha pasado? Lupita, que nos tenía tan abandonadas. Doña Lupe, con su voz de siempre, mientras las jícaras jalan el agua para volverle a echar sobre la piedra, con un ruido seco, cuenta que su papá se murió. Bueno, ya estaba grande, pero con todo, y sus años, era campanero, por allá por Tequisquiapan. Y lo querían mucho el señor cura y los fieles. En la procesión, él era quien le seguía al señor cura, el que se quedaba con el segundo escalón durante la Santa Misa. Bueno, le tenían mucho respeto. Subió a dar las 6 como siempre, y así sin aviso, sin darse cuenta siquiera, la campana lo tumbó de la torre. Y repite doña Lupe más bajo aún, las manos llenas de espuma blanca. Sí. La campana lo mató. Era una esquilia, de esas que dan vuelta. Se quedan las tres mujeres sin movimiento, baja la vida del cielo. Doña Lupe mira a un punto fijo. Entonces, todos los del pueblo agarraron la campana y la metieron a la cárcel. Jesús mil veces. Yo le voy a rezar hasta muy noche a su papacito. Arriba, el aire chapotea sobre las sábanas. Número 3. Canción de cuna. A una señorita bien educada para que olvide a quien no le conviene. ¿Y qué culpa tengo yo? A ver. Es preferible dejarse rodar de la cama para que no empiece el día, ni con el izquierdo, ni con el otro. Dos vueltas y ya está usted en el tapete. Las señoritas, bien educadas, tienen un tapetito al pie de su cama. El suelo está frío. ¿Recordar los gatos? No. Dios mío, parece que se tragaron la noche. ¿Cómo gritaban? ¡Qué gatos tan llenos de noche! La gata negra gemía despacio, primero, luego más fuerte, y de pronto su maullido reventó el 1000 oídos. Una vez los buscó en la azotea, le costó trabajo, pero ahí estaban los dos debajo de un tinaco, ojos turbios con lentos canales amarillos, que iban lejos. Obstinada en su miel, comenzó a dejarse ir, temblando, atrapada como un buzo. Se alargaron los ojos, se hicieron múltiples, gato y gata agazapados, arqueándose, a punto de saltar, dejándose unidos en el mismo alarido. Gato y gata juntos en su cuerpo. Dios mío.
un desayuno sustancioso siempre apacigua. Si el cuarto de baño se espesa de neblina, tanto mejor. Pero, ¿para qué detenerse ante el espejo? Quitarle el vaho con la mano y ver el rostro de la mañana todo arañado de gatos, soy yo. Le aconsejo salir a pisar el día con pasos de sargento, empujarlo hasta la noche, no dejar que se convierta en un cadáver, porque cargarlo está muy por encima de las fuerzas de una señorita bien educada. Después de las abluciones, puede usted entregarse a sacudimientos y acomodos. No es recomendable usar el plumero de plumas pintadas de violeta, porque las nubecillas de polvo son todavía más melancólicas. Y por favor, no repegue los muebles contra la pared. Deje siempre un espacio para que detrás de las sillas quepe el ángel de la guarda. No mames. De un arreglo floral. Puede usted a pasar a la cocina, a ocuparse del pastel de los ahijados, sin más transición que un puñito de alimento a la pecera, casi como rociar un asado. Y por favor, no teja al pie de la ventana. No se haga Penélope, que no hay moros en la costa azul del cielo. Podría quedarse así, 80 años desmadejando sueños, que usted, 4 vueltas a la manzana oyendo el redoble del tambor imaginario. Atención, una moción de orden. Señorita, el día le está acercando. No se deje, no deje que se le monte encima. Cójalo usted con sus 2 manos como un bloque de topacio y arrójelo amortajado en el crepúsculo. Oblígalo a caer como piedra en el pozo, dele la espalda, y no se atreva a salirme con la zarandaja, aquella de que usted no le hace falta a nadie, y bien puede estrellar honestamente su vida contra el suelo. Al atardecer, la luz se ve conmovida, los esfuerzos serán premiados, pero todos los gatos son pardos. Por las dudas, échese usted en la cama y recite sus oraciones sin erratas, achive usted todos sus desengaños, una tacita de tila, una de manzanilla o té de limón, con una pizca de valeriana y 2 terroncitos de azúcar para olvidar. Dan muy buen resultado. La bolsa de agua caliente siempre reconforta, a falta de otra cosa. Pero qué cosa se le ocurre en criatura de Dios. Dese un champú con agua bendita a las 10 de la noche. Es de tomarse en cuenta, señorita de buena familia, que está por conciliar un sueño reparador. A la rorro, niña, a la rorro, duérmete mi niña, duérmete mi amor. Ya sé que se está usted sintiendo vieja, y buena y sana y reprochable. Los párpados caen pesados y comprensivos. Gorrioncita hermosa, pico de corral, te traigo una jaula de puro cristal. Bajo el cuerpo contrito, yace la tierra con sus grutas, sus ríos que se mueven a grandes rayas, su cruce de caminos, su fuego, su oro, sus diamantes sumergidos en el carbón. Y más abajo todavía, se percibe el sordo latido de la lava, el lento palpitar de la materia gelatinosa y grasienta, que se hincha de lodo espeso como crema de resinas, de espuma, de brea, de lúpulo, de felpas, de lagunas en fondo verdinoso, de sedimentos blancos, la tierra que estalla en volcanes como espinillas impuebres, la tierra que se cubre de vegetaciones capilares y sombrea su labio con un bozo de musgo insatisfecho. Este es el momento decisivo. Sobre todo, no abra los ojos, porque la noche se mete hasta dentro y se pone a bailar en las pupilas. Y de golpe todo arde, mi amor. Te quiero, mi amor. No puedo estar sin ti. No puedo. Este día ya no me cabe con su afán. Y los lirios de mi campo, y los lirios del campo, desnudos, y estupendo e inútil, mi amor. Mis cabellos están tristes. Y los tuyos de tan negros son azules, y se hacen más tiernos y más míos en tu nuca. Para defenderse, solo tiene usted, decentísima señorita, el blanco escudo de la almohada. Número 4. Esperanza. Número equivocado. Esperanza siempre abre el periódico en la sección de sociales y se pone a ver a las novias. Suspira. Ay, señorita Diana, ¿cuándo la veré usted así? Y examina infatigable los rostros de cada una de las felices desposadas. Mire, a esta le va a ir de la patada. A esta otra, pues, ¿qué? Y se le haga. Esta ya viene fijando en otro. Ya ni la muela. Creo que es el padrino. Sigue hablando de las novias, obsesiva y maligna, con sus uñas puntiagudas. Me las corto de triangulito para arañar. Así se las había de limar la señorita. Rasga el papel y bruscamente desaparece la nariz del novio, o la gentil y contrayente queda ciega. Mire, niña Diana, qué chistosos se ven ahora los palomos.
Le entró una risa larga, 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 entrecortada de gritos subversivos. Jijijijiji. Que sacude su pequeño cuerpo de arriba abajo. No te rías tanto, Esperanza, que te va a dar hipo. A veces Diana se pregunta por qué no se habrá casado Esperanza. Tiene un rostro agradable, los ojos negros muy hundidos, un leve bigotito y una patita chueca. La sonrisa siempre en flor. Es bonita y se baña diario. He cursado sin novios. No le vaya a pensar lo que a mí, que de tantos me quedé sin ninguno. Ella cuenta, una hora decente, un señor ingeniero, fíjese usted. Nos sentábamos él un lado del otro de una banca, del parque, y a mí me daba vergüenza decirle que era criada, y me quedé silencia. Conoció al ingeniero por un equivocado. Su afición al teléfono la llevaba a entablar largas conversaciones. No, señor, está usted equivocado. Esa no es la familia que usted busca, pero ojalá y fuera. Carnicería La Fortuna. No, es una casa particular, pero qué fortuna. Todavía hoy, a los 48 años, sigue el acecho de los equivocados. Corre al teléfono con una alegría expectante. Caballero, yo no soy Laura Martínez, soy Esperanza. Y a la vez siguiente, mi nombre es otro, pero ¿en qué puedo servirle? ¿Cuánto correo del corazón? ¿Cuántos? Nos vemos en la puerta del cine Encanto. Voy a llevar un vestido verde y un moño rojo en la cabeza. ¿Cuántas citas fallidas? ¿Cuántas idas a la esquina a ver las esperanzas? A ver partir las esperanzas. ¿Cuántos? Ya me colgar. Pero Esperanza se rehace pronto y 3 o 4 días después, ahí está nuevamente en servicio, dándole vuelta al disco, metiendo el dedo en todos los números, componiendo cifras al azar. A ver si de pronto alguien le contesta y le dice como Pedro Infante, ¿quiere usted casarse conmigo? Compostura, estropicio teléfono descompuesto, 0204, mala manera de descolgarse por la vida, como una araña que se va hasta el fondo del abismo colgada del hilo del teléfono. Y otra vez, a darle esa negra carátula de reloj, donde marcamos puras horas falsas, puros, voy a pedir permiso, puros, es que la señora no me deja, puros, ¿qué? Porque Esperanza no atina, y ya le está dando al cuarto para las 12. Un día, el ingeniero, equivocado, llevó a Esperanza al cine y lo dijo en lo oscuro. Oiga, señorita, ¿le gusta la natación? Perdón. Un día, el ingeniero equivocado llevó a Esperanza al cine y le dijo en lo oscuro. Oiga, señorita, ¿le gusta la natación? Le puso una mano en el pecho. Tomada por sorpresa, Esperanza respondió. Pues mire usted, ingeniero, últimamente y viéndolo bien, a mí me gusta la leche sin nata. Y le quitó la mano. Durante 30 años, los mejores de su vida, Esperanza ha trabajado de recambrera. Solo un domingo por la semana puede asomar su vida a la calle, a ver a aquella gente que tiene en su casa, subir y venir. Ahora ya de grande, como le dicen tanto que es de la familia, se ha endurecido. Con su abrigo de piel de nutria heredado de la señora, y su collar de perlas auténticas, regalo del señor. Esperanza mangonea a las demás, y se ha instituido en la única detentadora de la bocina. Sin embargo, su voz ya no suena como campana en el bosque. Y su último equivocado pareció encogerse, sentirse a punto de desaparecer. Infinitamente pequeña, malquerida, y respondió, modulando dulcemente las palabras. No, señor, no, yo no soy Isabel Sánchez, y por favor, se me va a ir usted mucho a la chingada. La jornada número 5. Creo que lo amé desde que lo vi. Ahí estaban los otros mirando mis piernas, mis pechos, invitándome a bailar, a tomar una copa, con sus risas calientes, sus miradas oblicuas y sus cuatachonería, dándose recias palmadas en los hombros, en la espalda, en los riñones, en la cacha de la pistola, picando... ¡Hijo de tu puta madre! Un día, el ingeniero equivocado llevó a Esperanza al cine y le dijo en lo oscuro, oiga, señorita, ¿le gusta la natación? Le puso una mano en el pecho. Tomada por sorpresa, Esperanza respondió, pues mire usted, ingeniero, últimamente y viéndolo bien, a mí me gusta la leche sin nata. Y le quitó la mano. Durante 30 años, los mejores de su vida, Esperanza ha trabajado de recambrera. Solo un domingo por la semana puede asomar su vida a la calle, a ver a aquella gente que tiene en su casa, subir y venir. Ahora ya de grande, como le dicen tanto que es de la familia, se ha endurecido. Con su abrigo de piel de nutria heredado de la señora y su collar de perlas auténticas, regalo del señor. Esperanza mangonea a las demás y se ha instituido
en la única detentadora de la bocina. Sin embargo, su voz ya no suena como campana en el bosque. Y su último equivocado pareció encogerse, sentirse a punto de desaparecer. Infinitamente pequeña, malquerida, y respondió, modulando dulcemente las palabras. No, señor, no, yo no soy Isabel Sánchez. Y por favor, se me va a ir usted mucho a la chinga. La jornada, número 5. Creo que lo amé desde que lo vi. Ahí estaban los otros, mirando mis piernas, mis pechos, invitándome a bailar, a tomar una copa, con sus risas calientes, sus miradas oblicuas y su cuatachonería, dándose recias palmadas en los hombros, en la espalda, en los riñones, en la cacha de la pistola, picándose la barriga, las costillas, en esa cachondez sospechosa de la parranda. Me sopesaban. Eran como de tendederos que colocan sobre el mostrador un kilo de lentejas y otro de azúcares, mis dos pechos. Él me miró a los ojos y yo hubiera querido acariciar los suyos en agradecimiento. Ni siquiera se me acercó y sentí que debía irme. Afuera me tomó de la mano para caminar tantas calles. Llegamos hasta la tierra, cayeron las primeras gotas y la tierra se hizo potente, más negra, húmeda, como que se llenó de ganas. La buena siembra se hace en la tierra buena, bien penetrada por el agua. Dormimos bajo la bóveda de nubes. Cuando quise arropar las semillas, él dijo que se darían fuertes al aire, al viento, que solo así arraigarían. Su mano era una raíz y la mía una semilla. Yo ignoraba que las raíces asfixian a las semillas y seguí caminando, confiada. Anduvimos varios años, tantos años. Él me decía que la tierra solo es buena cuando está abierta. Entonces creía adivinar, tras de sus gestos, el cuchillo del hombre. Deseé habitar casas como placentas, cuevas que se amoldaran tibias a mis deseos, pero me tocó un mundo de empistolados, de hombres que llevan su pistola al cinco, que llevan su pistola al cincho, golpeándoles la cadera, y otra pistola más fea aún, boca abajo entre las piernas. Hombres cuyos pantalones caen mal sobre sus nalgas, lastrados por esas pistolonas. Escogí al único que no portaba arma, pero se me impuso con otra. Fue llenándome la boca de palabras, las horas de palabras, los días de palabras, la vida de palabras. Palomas que revolotean como palabras golpeándose en contra de mi pecho, mi vientre, mis piernas jóvenes duras al sol, que caminaban bien, lo seguían a él. Chivitas buenas, brinque y brinque hábiles en senderos escarpados, felices, son bonitas las piernas felices, livianas, tras de sus palabras que ondean en el aire en círculos concéntricos, para luego detenerse ensimismadas, vueltas sobre sí mismas, y lanzarse de nuevo agrandadas, sonar entre veredas, en las ramas de los árboles, mecidas por las hojas, diciendo musgo, pastito, roca, hortensia, olivios, acacias, robles, calandrias, ardilla, montaña, muro, valle, castaño, amor, jazmines, hormiga, alondra, abedul, manzano, viento, hasta que un día amaneció, y me miró con ojos fríos, sin brillo, para concluir fastidiado. No tengo ya nada que decirte. Vi cómo guardaba celosamente sus palabras. Las volví a meter en la cuenca de sus ojos. Supe que las sacaría brillosas, más tarde, ante otro carrizo igual a mí. Porque yo fui la varita hueca, el canuto por el cual fue desvanando una a una todas sus palabras. Silbándolas entre mis paredes, encontraría otra flauta. Todos la encuentran. A lo largo de nuestra jornada, dentro de la guandariega, habíamos contemplado juntos cómo se daban altos, verdes y maduros, cientos de carrizos. Estado de sitio. Caminó por las grandes avenidas, las anchas superficies negras, las banquetas en las que caben todos, y nadie me ve, nadie voltea, nadie me mira, ni uno solo de ellos, ninguno da la menor señal de reconocimiento. Insisto, ámenme, ayúdenme, sí, todos, ustedes, los veo, trato de imantarlos, nada los retiene. Su mirada resbala encima de mí, me borra, soy invisible. Sus ojos evitan detenerse en algo, en cualquier cosa, y yo los miro a todos tan intensamente. Los estampo en mi alma, en mi frente. Sus rostros me bradan, me acompañan, los imagino, los recreo, los acaricio. Nosotras las mujeres atesoramos los rostros. De hecho, en un momento dado, la vida se convierte en un solo rostro, al que podemos tocar con los labios. Ámenme, véanme, aquí estoy. Alerto todas las fuerzas de la vida. Quiero traspasar los vidrios de la ventanilla, decir, señor, señora, soy yo. Pero nadie vuelve la cabeza. Soy tan lisa como esta pared de enfrente.
Debería gritarles. Su sociedad sin mí sería incompleta. Nadie camina como yo. Nadie tiene mi risa, mi manera de fruncir la nariz al sonreír. Jamás verán a una mujer acordarse, en la mesa, como lo hago. Nadie esconde su rostro dentro de su hombro. Señores, señoras, niños, perros, gatos, pobladores del mundo entero, crean, es la verdad. Les hago falta. Me gustaría pensar que me oyen, pero sé que no es cierto. Nadie me espera. Sin embargo, todos los días, tercamente, emprendo el camino. Salgo a las anchas avenidas, a ese gran desierto íntimo tan parecido al que tengo adentro. Necesito tocarlo, ver con los ojos lo que he perdido. Necesito mirar esta negra extensión de chapopote. Necesito ver mi muerte. Están fuertes. E interesantes. Cine Prado. Señorita, a partir de hoy, debe usted borrar mi nombre de la lista de sus admiradores. Tal vez convendría ocultarle esta deserción, pero callándome, iría en contra de una integridad personal que jamás ha eludido las exigencias de la verdad. Al apartarme de usted, sigo un profundo viraje de mi espíritu, el que se resuelve en el propósito final de no volver a cortarme entre los espectadores de una película suya. Esta tarde, más bien, esta noche, usted me destruyó. Ignoro si le importa saberlo, pero yo soy un hombre hecho pedazos. ¿Se da usted cuenta? Soy un aficionado que persiguió su imagen en la pantalla de todos los cines de estreno y de barrio. Un crítico enamorado que justificó sus peores actuaciones morales y que ahora jura de rodillas separarse para siempre de usted, aunque el simple anuncio de fruto prohibido haga vacilar su decisión. ¿Lo ve usted? Sigo siendo un hombre que depende de una sombra engañosa. Sentado en una cómoda butaca, fui uno de tantos, un ser perdido en la anónima oscuridad, que de pronto se sintió atrapado en una tristeza individual, amarga y sin salida. Entonces fui realmente yo, el solitario que sufre y que le escribe, porque ninguna mano fraterna se ha extendido para estrechar la mía. Cuando usted destrozaba tranquilamente mi corazón en la pantalla, todos se sentían inflamados y fieles. Hasta hubo un canalla que rió descaradamente, mientras yo la veía desfallecer en brazos de ese galán abominable que la condujo a usted al último extremo de la degradación humana. ¿Un hombre que pierde de golpe todos sus ideales no cuenta para nada, señorita? Diré usted que soy un soñador, un excéntrico, uno de esos aerolitos que caen sobre la tierra al margen de todo cálculo. Prescinda usted de cualquiera de sus hipótesis, el que le está juzgando soy yo. Y hágame el favor de ser más responsable de sus actos. Y antes de firmar un contrato o de aceptar a un compañero estelar, piense que un hombre como yo puede contarse entre el público futuro y recibir un golpe mortal. No hablo movido por los celos, pero créame usted, en Esclavas del Deseo, fue besada, acariciada y agredida con exceso. No sé si mi memoria exagera, pero en la escena del cabaret no tenía usted por qué entreabrir de esa manera sus labios, desatar su cabello sobre los hombros y tolerar los procaces ademanes de aquel marinero que sale bostezando después de sumergirla en el lecho del desdoro y abandonarla como una embarcación que hace agua. Yo sé que los actores se deben a su público, que pierden en cierto modo su libre albedrío y que llaman a la merced de los caprichos de un director perverso. Sé también que están obligados a seguir punto por punto todas las deficiencias y falacias del texto que deben interpretar. Pero déjeme decirle que a todo el mundo le queda, en el peor de los casos, un mínimo de iniciativa, una brizna de libertad que usted no pudo o no quiso aprovechar. Si se tomara la molestia, usted podría alegar en su defensa que desde su primera interrupción en el celuloide aparecieron algunos de los rasgos de conducta que ahora le reprocho. Es verdad, y admito avergonzado que ningún derecho ampara mis querellas. Yo acepté amarla tal como es, perdón, tal como creía que era. Como todos los desengañados, maldigo el día en que uní mi vida al destino, a su destino cinematográfico. Y conste que la acepté, toda opaca y principiante, cuando nadie la conocía, y le dieron aquel papelito de trotacalles, con las medias chuecas y los tacones carcomidos, papel que ninguna mujer decente habría sido capaz de aceptar. Y sin embargo, yo la perdoné, y en aquella sala, indiferente y llena de mugre, saludé la aparición de una estrella. Yo fui su descubridor, el único que supo asomarse a su alma, entonces inmaculada, pese a su bolsa arruinada y a sus velas de vueltas de carnero. Pero lo demás, quisiera en la vida, perdóneme este brusco arrebato. Se le cayó la máscara, señorita. Me he dado cuenta de la vileza de su engaño.
Usted no es la criatura de delicias, la paloma frágil y tierna de la que yo estaba acostumbrado. La golondrina de inocentes revuelos, el rostro perdido entre gorgueras de encaje que yo soñé. Sino una mala mujer hecha y derecha, un despojo de la humanidad, novelera en el peor sentido de la palabra. De ahora en adelante, muy estimada señorita, usted irá por su camino y yo por el mío. Ande, ande usted, siga trotando por las calles, que yo ya me caí como una rata en una alcantarilla. Y conste que lo de señorita se lo digo porque a pesar de los golpes que me ha dado la vida, sigue siendo un caballero. Sigo siendo un caballero. Mi viejita santa me inculcó en lo más hondo el guardar siempre las apariencias. Las imágenes se detienen en mi vida también. Y es que, señorita, tómelo usted si quiere, como una despiadada ironía. Yo la había visto predicar besos y recibir caricias en cientos de películas. Pero antes, usted no alojaba en su dichoso compañero en el espíritu. Besaba usted, sencillamente, como todas las buenas actrices, como se besa un muñeco de cartón. Porque, sépalo usted de una vez por todas, la única sensualidad que vale la pena es la que se nos da envuelta en el alma. Porque el alma envuelve entonces nuestro cuerpo, como la piel de la uva comprime la pulpa, la corteza guarda el zumo. Antes, sus escenas de amor no me alteraban, porque siempre había en usted un rasgo de dignidad profanada, porque percibía usted siempre un íntimo rechazo, una falla en el último momento que rescataba mi angustia y consolaba mi lamento. Pero en la rabia en el cuerpo, con los ojos húmedos de amor, usted volvió hacia mí su rostro verdadero, ese que no quiero ver nunca más. Confiéselo de una vez, usted está realmente enamorada de ese malvado, de ese comiquillo de segunda, ¿no es cierto? Se atrevería a negarlo impunemente. Por lo menos todas las palabras, todas las promesas que le hizo, eran auténticas, y cada uno de sus gestos estaban respaldados en la firme decisión de un espíritu entregado. ¿Por qué ha jugado conmigo como juegan todas? ¿Por qué me ha engañado usted como engañan todas las mujeres? A base de máscaras sucesivas y distintas. ¿Por qué no me enseñó desde el principio, de una vez, el rostro desatado que ahora me atormenta? Mi drama es casi metafísico, y no lo encuentro posible desenlace. Estoy solo en la noche de mi desvarío. Bueno, debo confesar que mi esposa todo lo comprende, y que a veces comparte mi consternación. Estábamos gozando aún de los deliquios y la dulzura propia de los recién casados, cuando acudimos inermes a su primera película. Todavía la guarda usted en su memoria, aquella del buzo atlético y estúpido que se fue al fondo del mar por culpa suya, con todo y escafandra. Yo salí del cine completamente trastornado, y habría sido una vana pretensión ocultárselo de mi mujer. Ella, por lo demás, estuvo completamente de mi parte. Y hubo que admitir que sus deshábiles son realmente espléndidos. No tuve inconveniente en acompañarme al cine otras 6 veces, creyendo de buena fe que la rutina rompería el encanto. Pero ay, las cosas fueron empeorando a medida que se estrenaban las películas. Nuestro presupuesto hogareño tuvo que sufrir importantes modificaciones, a fin de permitirnos frecuentar la pantalla unas 3 veces por semana. Está por demás decir que después de cada sesión cinematográfica, pasábamos el resto de la noche discutiendo. Sin embargo, mi compañera no se inmutaba. Al fin y al cabo, usted no era más que una sombra indefensa, una silueta de 2 dimensiones, sujeta a las deficiencias de la luz. Mi mujer aceptó buenamente tener como rival a una fantasma, cuyas apariciones podían controlarse a voluntad, pero no desaprovechaba la oportunidad de reírse a costa de usted y de mí. Recuerdo su regocijo aquella noche fatal, en que debido a un desajuste fotoeléctrico, usted habló durante 10 minutos con voz inhumana, de robot casi, que iba del falsete al bajo profundo. A propósito de su voz, sepa usted que me puse a estudiar el francés porque no podía conformarme con el resumen de los títulos en español, aberrantes e incoloros. Aprendí a descifrar el sonido melodioso de su voz, y con ello vino el flagelo, entender a fuerza, mía, algunas frases vulgares. La comprensión de ciertas palabras atroces que puestas en sus labios o aplicadas a usted me resultaron intolerables. Deploré aquellos tiempos en que llegaban a mí, atenuados por pudibundas traducciones, ahora las recibo como bofetadas. Perdón, nunca había leído esa palabra en mi vida. Lo más grave del caso es que mi mujer está dando inquietantes muestras de mal humor. Las alusiones a usted y a su conducta en la pantalla son cada vez más frecuentes y feroces. Últimamente ha concentrado sus ataques en la ropa interior. Y dice que estoy hablándole en balde a una mujer sin fondo. Y hablando sinceramente, aquí entre nosotros, ¿a qué viene toda esta profusión de infames transparencias? Ese derroche de íntimas prendas, de tenebroso acetato. Si yo lo único que quiero hallar en usted es esa chispita triste y amarga que ayer había en sus ojos. Pero volvamos a mi mujer,
Hace visajes y le imita. Me remeda a mí también. Repite burlón algunas de mis quejas más lastimeras. Los besos que me duelen, en que me duras, me están ardiendo como quemaduras. Donde quiera que estemos se complace en recordarla. Dice que debemos afrontar este problema desde un ángulo puramente racional, con todos los adelantos de la ciencia, y echa mano de argumentos absurdos, pero contundentes. Alega, nada menos, que usted es irreal, que ella es una mujer concreta, y a fuerza de mostrármelo, está acabando una por una con mis ilusiones. No sé qué va a hacer de mí si resulta cierto que aquí se rumora que usted va a venir a filmar una película y honrará a nuestro país con su visita. Por amor de Dios, por lo más sagrado, quédese en su patria, señorita. Sí, no quiero volver a verla, porque cada vez que la música cede poco a poco y los hechos se van borrando en la pantalla, yo soy un hombre anonadado. Me refiero a la barrera mortal de estas tres letras crueles que ponen a fin de modestia, felicidad de mis noches de amor, a 2 pesos de la luneta. He ido desechando poco a poco el deseo de quedarme a vivir con usted en la película. Y ya no muero de pena cuando tengo que salir del cine, remolcado por mi mujer que tiene la mala costumbre de ponerse de pie al primer síntoma de que el último rollo se está acabando. Señorita, la dejo. No le pido ni siquiera un autógrafo, porque si llegara a enviármelo, yo sería capaz de olvidar su traición imperdonable. Recibe esta carta como el homenaje final de un espíritu arruinado. Y perdóneme por haberla incluido en mis sueños. Sí, he soñado con usted más de una noche. Y nada tengo que envidiar a esos galanes de ocasión que cobran un sueldo por estrecharla en sus brazos y que la seducen con palabras prestadas. Créame, sinceramente, su servidor. Posdata, olvidaba decirle que escribo tras las rejas de la cárcel. Esta carta no habría llegado nunca a sus manos si yo no tuviera el temor de que el mundo le diera noticias erróneas de mí, porque los periódicos, que siempre falsean los hechos, están abusando aquí de este suceso ridículo. Ayer por la noche, un desconocido, tal vez en estado de ebriedad, o perturbado de sus facultades mentales, interrumpió la proyección de Esclavas del Deseo, en su punto más inocente, cuando desgarró la pantalla del cine Prado al clavar un cuchillo en el pecho de Françoise Arnoul. A pesar de la oscuridad, 3 espectadores vieron cómo el maniático corría hacia la actriz con el cuchillo en alto, y se pusieron de pie para examinarlo de cerca, para poder reconocerlo a la hora de la consignación. Fue fácil, porque el individuo se desplomó una vez consumado el acto. Sé que es imposible, pero daría lo que no tengo, con tal de que usted conservara para siempre en su pecho el recuerdo de esa certera puñalada. El limbo. Niña, la voz hizo apremiante. Niña, niña, niña. Mónica, reblandecida por el sueño, se irguió poco a poco en la cama. Ay, niña, ay. La joven abrió bien los ojos. Frente a ella, Hilaria comenzó a tronarse los dedos. Niña, venga usted, apúrese usted. Venga, pero ahorita. Vamos al cuarto de la canija de Rosa, que no oiga a su abuelita. Hilaria le tendió la bata. Acercó las pantuflas. Bajaron por la escalera de servicio. Los perros ladraron. Serían las 6, las 7 de la mañana. Con ademán friolento, Mónica cruzó aún más la bata sobre su pecho. Al llegar al último peldaño, Hilaria detuvo a la joven, tomándola del brazo. Niña, anoche se enfermó la mustia de Rosa y se alivió por fin. ¿Se enfermó o se alivió? Se alivió de su niño, la muy mustia. ¿De qué? De su criatura. Mónica despertó de golpe, o el sueño se le quedó congelado. Entraron al cuarto de la sirvienta. Rosa, vestida, yacía sobre un colchón, el rostro pálido, la respiración entrecortada. En la cama, ni una sábana, ni un zarape, nada, el puro colchón. Rosa, Rosa no contestó. Al poner su mano sobre el hombro de la muchacha, Mónica pensó que ésta respondería, pero continuó inmóvil. Lo único que se agitó fue el tablero de las campanillas enormes que colgaban en la pared. Ese timbrazo es insultante, se molestó Mónica. Despertaría un internado de proporciones gigantescas. El rin-rin no cesaba. El rin-rin no cesaba. Dios mío, la señora. ¿Y ahora qué hacemos? Ya despertó la señora. Tengo que subirle el desayuno. Mónica siguió a Hilaria fuera del cuarto. Oye, Hilaria, estás loca. ¿Dónde está el niño? ¿Lo soñaste? Hablaba en un tono superior, enojado. Después de todo, aunque Hilaria tenía 30 años en la casa, no era más que una sirvienta. No era nadie, o casi nadie. Por eso encajaba sus uñas en el brazo, para que la sintiera, antes de no ser nada, la pura nada. Un envoltorio, un costal de piel y huesos que echarían a la fosa común. No, niña, no, ahí tiene que estar. No más que esta mujer ya hizo la limpieza, que no se fijó en la mancha café todita restregada. Parió y se puso a restregar el piso y a remover la moronga para que no se notara. Voy a avisarle a mi abuelita. Ay, niña, no. Ay, qué apuración. No se le vaya a derramar la bilis a la señora grande. Hoy le toca su huevo.
o me irá a caer el desayuno si se entera. Mónica no dejó de darse cuenta de su propia importancia. Hilaria le había avisado solo a ella y no a la señora grande. Apenas ahora estaba sucediendo algo emocionante, algo como se lee en las novelas, las de Carolyn, King, los thrillers para jovencitas, que la noche devoraba. A lo mejor no tendría que ir a la escuela. Regresó al 4 de servicio. Rosa olía mal. Es el olor del pueblo. La cama desnuda con ese cuerpo tirado en el colchón rayado daba una sensación de abandono, de estómago vacío, de chiquero. Con razón decían los de buena familia: estas gentes no tienen remedio, todo lo estropean, son unos salvajes. Ahí estaba la mancha descrita por Hilaria. Pero el niño, Hilaria siempre le levantó falsos a las nuevas sirvientas, y la casa ya tenía fama de cuadra que ni las galopinas ni las mandaderitas duraban por culpa de sus celos. Rosita se acercó curiosa, puso su cara contra la de Rosa. La mujer se estremeció. Mónica le repitió en voz baja: Rosita, y luego le sopló en su mejilla. ¿Es cierto eso que dice Hilaria, que tuviste un niño? Rosa, desplazando toda una serie de malos olores, se volvió hacia la pared para darle la espalda al joven. Después de un momento con mucha dificultad, a empujones, susurró: sí. Mónica se quedó fría. Rosa se había rendido, agotada. ¿Dónde está? Se me murió. ¿Y dónde está? En el ropero. ¿Cómo te quedó la cara rota, Catrina, hija de gente decente? A ver, trágate esa pollita de leche. A ver, reacciona a bestecilla del salón, Mónica gritó, de miedo, de horror. Los perros volvieron a ladrar, pero la cama no se movía. Mónica fue hacia el armario y con la conciencia de sus años, niños, lo abrió. Las sábanas ensangrentadas se amontonaban, pero nada más. Y el niño no tuvo respuesta. Seguramente Rosa sentía que ahora le tocaba a la otra, a la ternera cebada, a la cochinita pipil, a la niña bien, a la chica novicia. Esta siguió buscando. Ahí, en un rincón, envuelto en periódicos, estaba un bultito rojo, blando, una materia floja. Mónica la cogió como si fuera a desmoronársela entre los brazos. Rosa la miraba hacer con ojos apacibles. Puso el paquete en la cama, cerca de los pies cuadrados, chatos, grosero de Rosa. Levantó un poco el papel. Había una cabecita con el pelo muy negro pegado al cráneo. Tómalo, Rosa, cógelo. Como siempre, la bola estaba recargada en sus 5 cojines de funda de encaje. No pareció indignarle el relato de Mónica, solo ordenó: háblenle al doctor. Hay que dar parte, insistió Hilaria con aire desesperta. La delegación, el certificado. Todo sucedió dentro de un remolino febril como en las novelas de misterio. Llegó el médico de la familia, llevaba en la boca un cigarro apagado que escupió a poca distancia de Rosa. Sus ojos beige miraban hostilmente a la criada. Sus ojeras rosadas, casi fosilizadas, acentuaban el desprecio en su rostro. Exploró el contenido del envoltorio para exclamar con frialdad: ¡este niño vive! Un borbotón de lágrimas se anudó en la garganta de Mónica, y el apretado nudo se deshizo en sus ojos. Esto era un milagro, un regalo del cielo. El niño, todavía en los periódicos, respiraba. De su boca abierta salió un pequeñísimo aliento, apenas un soplo. El doctor se puso a limpiarlo. En las aletas de la nariz brillaba un poco de sangre coagulada. Hay que ponerle una inyección para evitar una futura hemorragia. ¿Qué le pasó a su hijo? Rosa gruñó como si estuviera mascando las palabras, pero en su voz había algo de sollozo. Se me cayó de cabeza. ¿Pero cómo lo tuvo? Me acuchillé aquí a un latito. Hilaria preguntó: ¿cómo profesionalmente? ¿No lo va usted a curar de su ombliguito? El doctor no se dignó a contestar y solo procedió con las manos rápidas. Luego, haciendo caso omiso de los presentes, inquirió por la señora de la casa. La mayoría de estas mujeres, mi admirada señora, no quieren al hijo. Le resulta, como diré, un estorbo oneroso. Lo sufren como un castigo y luego, no necesito decirle, ignorantes, supersticiosas, pobrísimas, no saben qué hacer con él. Con razón, pensó Mónica, había marcas violáceas en el pescuecito del niño, tan delgado, listo para desprenderse. El médico siguió hablando, competente y rutinario. Todo tenía una explicación, y nada, en realidad era importante. ¿Quién sabe si el niño dure? Esta mujer le dio una buena maltratada. Voy a mandar a una enfermera para hacer a la madre. Al levantarse, besó la mano de la señora grande, tomó su maletín de la silla de bejuco y salió con su aire cansado de hombre que escucha las desesperanzas de los demás. Mónica cogió las sábanas de su cama de muñecas. Era aquello lo que más se parecía a las cosas de niño que pudiera disponer. Las llevó al cuarto de Rosa y envolvió al niño de verdad. Rosa la miraba ser, atenta como una perra que súbitamente reconoce al cachorro. El niño,
tan a la mano, parecía una pobre maraña de tejidos, de venas, de trapitos. Dios mío, ayúdame, rezó Mónica. Se sentía torpe, sin recursos. Hubiera querido soplarle en la boca para que su pecho se ensanchara, hacerlo respirar, amacizarlo, recubrirlo con su propia carne. Tener tanta vida por dentro y no poder darla. Jaló la cobija en torno al tambache del que quedaría lista, y de pronto se detuvo. Rosa la miraba entre desafiante y lastimera, y de sus ojos rodaron gruesas lágrimas. Mónica entonces colocó aquel bultito a su lado, en el hueco del brazo materno. La mujer siguió llorando mientras atraía al hijo. Había un niño en la casa, un niño chiquito. Se necesitaban pañales, camisitas, baberos, una almohada diminuta, una cobija con borregos pintados. ¡Qué ajetreo! Habría que sostener toda la frágil estructura de su cuerpo con frazadas. Mónica se puso a acomodar la canastilla en el aire. Aquí las chambritas, allá el aceite y el algodón, todo limpio y blanco. Imposible no conmoverse ante la pequeñez de las prendas. Pero qué tiernito es, qué niño chiquito. Todo lo salvo por su condición de niño. Rosa tendrá que quererlo al ver que otros se alegraban con su presencia. Junto a lo blanco y lo azul danzaban otras imágenes. La sangre, la mancha en el piso que Mónica evitaba mirar. Los cojorones sangolientos envueltos en el papel periódico como las entrañas de un pollo, de una totola o de una guajolota. Y amarillas y verde, espinaca, el cordón umbilical y la bolsa de placenta. El cuerpo de Rosa, sus caderas, sus pechos. Un niño que agita en vano una sonaja en el vientre de su madre. El cuerpo de Rosa que había contenido un niño sin que nadie se diera cuenta porque a nadie le importaba. Sus paredes ensanchándose. Y Rosa, callada, callada. Voy a borrar la saltea. Voy a un mandadito. Pues a ver si me dan permiso. Mañana me toca mi salida. Rosa en el teléfono. Rosa en el corredor. Rosa con una escoba en la mano. Rosa trenzando su pelo negro en el lavadero. Rosa desfajando en la noche el vientre que se abulta. Rosa, acunclillada para dar paso a ese amasijo de carne. Su hijo, ahora sí, en sus entrañas, porque al salir la había vaciado. Ahí estaba la carne en pedazos como la que el carnicero cortaba con tanto placer para los perros. Dame la maciza, estipula Velaria, y envuélvamela bien para que no se escurra. Y el carnicero la amontonaba en varias hojas de periódico, apretándola en un tubo, así como Mónica había alisado la cobija en torno al cuerpo del niño. Señorita, ¿ya vio usted al inocentito? Sí está bien, ¿no? Ay, niña, Rosa es la que está sosiega, la muy landina. ¿Pero el niño lo destapó usted? No, contestó Mónica con asombro. Pues venga usted a verlo, porque yo lo debí so grave. En el cuarto de paredes vacías, salvo unos calendarios de aspirina Bayer, la cama y el ropero de la lagunilla, que un mercapalero trajo a cuestas, la frente partida por 12 por el mecate, Rosa luchaba contra el sopor. No pareció importarle que Mónica se inclinara de nuevo sobre el niño. Al bajar la cobija lo vio morado, los labios azules. El milagro. ¿Dónde estaba el milagro? Su almita, de educanda de monjas, del sagrado corazón que tuvo un brusco arrebato. No que Dios había perdonado y se había decidido por el milagro. Hilaria, haz algo. Hilaria, ya se murió. Miraria. Mónica sintió que se paralizaba. Sería por el pecado mortal que había cometido Rosa. Así de duro a Dios en el juicio divino. Jesús, Jesús, intercede frente a tu padre que no deje caer su mano de tres dedos que no se venga en esta forma. Hilaria, ¿qué hacemos? Cálmese, señorita, no está muerto. Nada más se ha puesto algo malito. Está como tuturusco. Chimpinche Rosa. Tenía que pasar ahorita que es hora de su comida de la señora Rosa. Y ahí tiradota. Sería bueno últimamente que el doctor. El hospital. Eso era. El médico de cabecera ya no podía hacer nada porque no le importaba. Pero en una institución especializada, en que los doctores fueran más jóvenes, menos desencantados, sí, lo volverían a la vida. Llorarían con ella. Vencerían con ella. Vamos, Hilaria. Envuelve al niño. Voy a sacar el coche. Ándale. Bajo el letrero de urgencias, la lentitud de la atmósfera contrastaba con la premura de la gente que entraba corriendo para detenerse frente al mostrador. Recobrar su compostura, su respiración. Dos enfermeras pedían nombres, consultaban pausadamente ficheros. Mónica galopó con toda su juventud entre las piernas. Señorita, por favor, una emergencia. Tome asiento, dijo la recepcionista, enseñándole sus encías moradas. Es que, señorita, todos los que están aquí somos casos urgentes. Venga usted, niña. Vamos a sentarnos, dijo Hilaria tímidamente. Mónica le hubiera pegado. Era monstruoso sentarse. El niño se estaba muriendo. Plantada frente al mostrador, decidió echar raíces. La enfermera señaló molesta. Está usted estorbando el paso. Hilaria se hizo un lado, demasiado acostumbrada a obedecer. Se ha solidarizado con la encía morada, pensó Mónica. Ya no está conmigo. No le importa la vida del niño. Lo que quiere es quedar bien. Toda la vida no ha tenido sino patrones.
Dame el niño, Hilaria, ordenó Mónica, aún más estorbosa con el envoltorio entre sus brazos. La joven no dejaba de mirar hacia la puerta blanca, que aventaba hacia adelante y hacia atrás, en perpetua resaca al letrero, silencio. Se abalanzó sobre el primer doctor de pijama blanca a la vista. Doctor, por favor, traigo un niño que se está muriendo. El doctor, tomado por sorpresa, miró a la Catrincita a punto de llorar. No vamos a permitir que lloren unos ojos tan azules, dijo, señalándole la tan helada puerta. Por un momento, las mujeres de la sala de acera parecieron salir de su letargo, pero muy pronto volvieron a su postura impasible y desganada, que las asentaba en las butacas. Allá ellas, algún día. Mónica las sacudiría, las tomaría de los hombros. Chúpense esa. Sí, ella sí, ella, la jovencita primeriza, la del baño diario y las tres hileras de perlas. Ella picaría con sus espolitas de oro esa manada de vacas y se aventarían en tropel contra el Palacio Nacional. Ella, sí, secundada por supuesto, por ese doctor tan fino, que también debía de ser de buena familia, que acababa de francarle la puerta, pisoteando los derechos de la demás, que se lo tenían bien merecido por dejadas, por rumiantes, por echadas, cual flan de semola, aplastada sobre el asiento. Dirigiendo su ejército femenino, Mónica depositó el niño en la mesa indicada. Las superficies eran lisas, muy bien cepilladas, e Hilaria exclamó: «¡Qué buena tablita para picar mi cebolla!». La nueva enfermera le preguntó a Hilaria si era madre, y sonrojada se alejó, en menos que cantó un gallo, para evitar toda posible confusión. ¡Ay, qué pena que vayan a creer que yo!, veía con desconfianza, casi con asco a las madres de otros niños que esperaban la mente en blanco, de pie junto a las mesas. El doctor desnudó al niño. En un momento ni este emitió un ruidito de tráquea. ¿Cuándo nació? Hilaria se hizo la desentendida. Así es que Mónica contestó: esta mañana, a lo mejor anoche. ¿Qué le pasó? La madre dice que se le cayó. El médico, ordenó la enfermera, que venga el doctor Bertiz. Los dos se inclinaron sobre la mesa. Uno de ellos, despechugado, enseñaba a negrear un vello crespo. Cambiaron unas cuantas frases y llamaron a Hilaria. El niño tiene que pasar por la incubadora. Le vamos a poner fuero. Suero. Hay que fortalecerlo. Puede usted venirlo a ver todos los días de 3 a 4. ¿Estará fuera de peligro?, preguntó aseosa Mónica. Sí, señorita. Muchas gracias, doctor. Esperen un momento a que la encargada tome los datos. Pero si ya los dimos afuera. Esas son para el registro de la cuna. Son muchos requisitos. Así es, se tensió el doctor. Mónica no podía dejar de mirar a su alrededor. Sobre otras mesas de auscultación, auscultación, yacían otros niños. La mayoría más grandes que el de Rosa, pero todos con los brazos y piernas como hilitos, el cuello de pollo desplumado, unido a una gruesa cabeza que se bamboleaba. Montoncitos de miseria rosa, montoncitos de miseria piñonada, montoncitos de tristeza. Los médicos tomaban al paciente por las dos piernas para sostenerlo en alto como rata por la cola. Algunos gritaban: gatos que van a ahogar en el agua, ratas envenenadas. Pero la mayoría no daba ni señal de vida. En muchos, el sexo era un higuito negro, una vejiga, un hongo venenoso. Cerca de varias mesas, Mónica miró a las madres inmutables y secretas. Algunas de ellas estaban gordas, las mejillas fuertes y los cabellos entretejidos de listones solferino, amarillo, verde perico. Sus aretes brillantes colgaban de sus orejas, y sus ondas grasientas se sucedían marcadas por un batallón de pasadores. «Doctor», se aventuró a decir Mónica, «¿qué tienen estos niños?». «La mayoría están desnutridos. Pero si las madres no se ven tan pobres». «Ahí está lo malo, señorita». Sintió que una ola de rubor de rabia le subía desde dentro. El doctor le había lanzado una mirada penetrante, grave, no extente de acusación. Quería emparlentarla a todas estas idiotas con sus aretes de piedrecitas de colores. Mónica abrió su bolsa. «Pague usted afuera, señorita, en el escritorio de la salida». «Vamos a verlo en la incubadora», dijo Mónica. «¿Pa qué?». «Pa ver cómo quedó». «Queda bien», dijo Hilaria malmoriente. «No sabemos. Y es muy tarde, la señora grande». «La señora grande irá a ver al niño a la incubadora», cortó Mónica tajante. «No dan permiso. Vamos a investigar». Hilaria parecía decir: «Los ricos pueden darse esos lucos, cerciorarse, certificar. A nosotros no nos queda más que encomendarnos a la divina providencia. Y no nos andamos con tantas exigencias». También ahí, el piso era de linóleo. Y renumblaban los aluminios, los canceles de vidrio. De fondo, de botella. Y las paredes grandes, blancas, agresivamente brillantes. Materiales que oscilaban entre el plástico deleznable y el mosaico que puede lavarse con manguera. Una enfermera gorda, tiesa de almidón y con albo bozal, les dijo que les enseñaría al niño tras un ventanal de doble vidrio que exhibió una gran cantidad de peceras rectangulares, donde los niños, más que pescaditos, parecían embarcaciones que hacen agua. Barquitos de papel a punto de irse a pique. Casi todos tenían una aguja en el brazo, prolongada por un tubo de plástico. La enfermera
Devolvió Hilaria la cobija de borregos pintados y una sábana. Aquí no le van a hacer falta a su chavalito. Nadie tomaba en cuenta a Mónica. Simplemente no pertenecía a este mundo. ¿Se pondrá bien? Preguntó Mónica. Sí, cómo no. Se lo vamos a devolver bonito. Sonrió jovial la mujer. Mónica pensó. Qué buena gorda. Todas las gordas son buenas gentes. Qué buena está esta gorda porpulenta, por rozagante. Me gustaría comer con ella. Estoy segura que reiría en salud. Ella le va a devolver el ánimo al niño. Lo va a robustecer, a regocijar con su jola piel risueña y franca. Al bajar la escalera, en uno de los rellanos, un grupo de mujeres le hacía rueda a un viejo de abrigo café desbalado, el pelo lacio en la nuca, las ojeras muy marcadas, y dentro de ellas, los ojos que miraban consternados, pero sin llanto, mientras explicaba con voz opaca, mansa. Dicen que le tocó el turno a una nueva y que se le olvidó enchufar la incubadora. Entonces Mónica, indignada, intervino. ¿Por qué no protestó usted? ¿Por qué no fueron a la dirección? ¿Por qué no protestamos todas? ¿Por qué no vamos a los periódicos? Se le quedaron viendo. Y una de ellas, tan gorda, más centrada en carnes que la enfermera, respondió. Ay, señorita, ¿cómo se ve que usted no sabe? Como era gorda, Mónica tomó confianza. ¿Qué tiene que ver la protesta con que sepa o no sepa? Es que usted no sabe, porque usted no es de aquí. En primer lugar, sí soy, y aunque no fuera, ¿eso qué tiene que ver? Yo les estoy proponiendo que hagamos algo, levantemos un acta. La misma gorda dijo con voz fuerte. A los jueces, las actas les sirven de papel excusado. E hizo un ademán procaz, volteada hacia la pared, rechazando de plano a Mónica. Hilaria se había separado de su patrona. Esperaba con un pie en la escalera, de nuevo, como en urgencias. Aparentaba no escuchar, pero a la mirada de soslayo, la señorita era joven, no sabía nada de nada, y encallecería. Si nos uniéramos, insistió Mónica. Si no nos dejáramos pisotear. Si todos tuviéramos las mismas oportunidades. Mónica, fuera de sí, habló sin respirar. Hubiera querido llamar a las compañeras o comadres, o amigas, abrazarlas. Pero las mujeres se cerraban sobre sí mismas. Se habían apretujado en un extremo del rellano. Y la gorda se encargó de cortar la nivicia. Mira, güerita, ¿eres protestante? No, yo no soy, pero nosotras somos católicas. Así es de que pícale. Vete a tu casa. Mónica se hubiera sentado en el último peldaño para llorar, hasta vaciar su cabeza. Pero más que las católicas, era la mirada del doctor, de pelo en pecho que la perseguía. Adivinaba su expresión irónica que de encontrarla, lo haría exclamar. ¡Qué desahogo más personal! Y recordaba la voz grosera. ¡Pícale! ¡Lárgate a tu casa! ¿Era lárgate lo que había dicho la gorda? Hilaria trotó tras de Mónica. Antes de entrar al coche, escupió en la cuneta. Un salivazo largo, cargado. Mónica jamás la había visto hacer eso. Era como si le estuviera escupiendo encima, absolutamente ajena a la impresión causada. Hilaria siguió hablando, de cómo en la medianoche oyó que alguien la nombraba Quedito, pero que no se dio cuenta, sino hasta después que era Rosa. ¿Cómo no me había dado cuenta? ¿Quién más podía ser? ¿Trabajaba otra criada en la casa? Hilaria tenía esa maldita costumbrita. Hilaria, ¿no limpiaste el baño? ¿Cuál? Como si hubiera 7 baños. ¿Cierra la puerta? ¿Cuál? ¿Quién? ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Cómo? Tras de cada orden para obligarla a repetir que a ella, Hilaria, se le había revuelto el estómago. Ya ve, la señorita qué delicada era de su estómago. Se le había revuelto. ¡Chin! Y eso que no se había desayunado. Rosa, abiertota ahí, toda cubierta de sudor como gargajo, toda empuercada, batida en su propia sangre. Y que la muy rejega no le decía del niño, y no le decía, y dale a preguntas y nada. No le quería decir, rejega, requete rejega. Y no nada más para eso, para todo. Landina, taimada, mañosa, chiquiona, remolona, como ella sola. Porque por fin me ha murmurado. Es que el burro me tumbó, rejuerte, me vino, pero macizo. Pues vayas al baño, le ordenó. No, pues si acabo de ir. Entonces está enferma, si acaba de ir. Párese al rato, vuelvo a ir. No más que agarre fuerzas. A fin de cuentas a ella, Hilaria, se le figuraba que Rosa quería botar al niño por ahí envuelto en los periódicos. Había unas que hasta los echaban al excusado y luego jalaban la cadena. Porque si lo quisiera, le hubiera preparado por lo menos 2 muditas. Lo que esta pecó de noche y al que pasó a fregar fue al hijo. Hilaria seguía dándole labios tiesos y duros y repetía con envidia. Es que ninguno de nosotros le maliciamos nada. Como se fajaba bien y el niño lo traía en la boca del estómago. Pero ahora me acuerdo que si nos hubiéramos fijado de más cerquitas. Por fin llegaron a la casa. Hilaria se fue a inspeccionar a Rosa. Mónica subió escalón por escalón, pisando hasta lo hondo de la gruesa alfombra. Abrió la puerta de su recámara, la recámara de su abuelita, acostada en su cama. Recibía todas las noches a sus hijas, a sus nietas, a sus yernos.
se acomodaban a su alrededor en pequeños sillones, frente a las cortinas de organdi, y decían cosas bonitas, blancas y leves, acerca de los sucesos del día para despedirlos entre los ramos de flores, el olor de pétalos de rosa, que la abuela ponía a secar en la colcha blanca, en la colcha blanquísima, tejida por manos calladas y diligentes. Hoy, el tema era rosa, y el futuro del niño. Ofrecían adoptarlo. Mañana bien podría antojárseles engullirlo a la brocha con una manzanita en la boca, o preparándolo, o preparado en bitoques a la rus, a la manera de Hilaria, con crema agria y morillas. Habría en ellos algo bárbaro, imprevisible que destanteaba. Se enorgullecían de que los consideraran excéntricos, y opinaban de los demás, son burgueses, o qué costumbres más burguesas. Nous ne sommes pas comme tout le monde, afirmaban, y en efecto, caminaron siempre al borde del precipicio. Es nuestra sangre rusa. Cada semana, la abuelita sentaba a su mesa a Fraulein von Schlaus, que en los últimos años se posaba en calzones. Se popeaba en los calzones. Es como mis perros, la disculpaba. O Guillermina Lozano, quien tocaba el arpa maravillosamente, y llegaba envuelta en el odor de los 35 perros, 40 gatos y 50 palomas que albergaban su casa. ¡Qué asco! Tenía un largo collar de perlas que caía en la sopa de todo cubierto de cargutas, de paloma. Cagarrutas de paloma. Con Fraulein, la abuelita hablaba de Goethe, con Guillermina Lozano, de Wagner. Pero el tema profundo, la melodía central, eran los sweet doggies, los poor little dogs, que las tres recogían de la calle. Ches doñas locas a la verga. Está tétrico, ¿no? Está medio tétricoso. ¿Cómo estás? ¿Rebanadita de pan con mantequilla? Bien, abuelita. Pues más bien una ranita verde. Mónica relató lo que había visto, y la abuelita se lo comentó. Las mujeres deberían de tener perros. Son más simpáticos. Los perros Chocolate, Lobo, Diki, Violeta, Kiki y Canela, que se vivían pendientes de la palabra de su mamá, movieron la cola probando. ¿Cómo era yo, mamá, cuando nací? Inquirió Mónica con verdadera ansia. Quería que su madre le asegurara que ella no era como aquellas ranitas rojas que había visto en el hospital. No sé, yo estaba ausente. Me fui de cacería. Dime la verdad, ¿sufriste? Qué gran palabra, Mónica. Esas cosas nunca se decían. No se acostumbraban sino a las cosas tiernas, fáciles, inasibles. Así eran ellos. No había por dónde agarrarlos. Y de repente se morían. Y uno se quedaba en ayunas, muerto de hambre, hurgando en sus papeles para descubrirlos. Sin embargo, entre tanta aparente distracción, tantas palabras a medias, el té de las cinco, el sombrero de paja, la revista boca abajo sobre el pasto, tanto jugar con el viento y huir de los imbéciles, decían de pronto algo exacto, como si un rayo los iluminara. Y por imprevisto, resaltaba aún más la fulgurante, como fulgurante era la figura de la abuela cuando salía a la calle, y silbaba largamente en la empeñadura de plata de su bastón, que era un silbato, antes de dar la vuelta para espantar a los ladrones. O blandía sus paraguas apuntándolo al cielo, como Marcel Proust, al mismo tiempo que decía, ¡sut, sut, sut, sut! Porque lo único que se permitió jamás fue exclamar, ¡sut et encor, sut et trois, frois, sut, sut, sut! Para desfogar el coraje que a veces le embargaba. Mónica se lanzó, en una atropellada perorata, sobre la condición femenina, el conflicto social, la miseria, hasta que la abuelita la interrumpió. ¿Te gusta parecer bolchevique, verdad? No, no, es que toda esa gran injusticia. Ya, Mónica, no sigas hablando como si fueras un mujico. Si lo hicieras a Tolstoy, pasaría, pero eres la más formidable fabricante de lugares comunes que he oído en mi vida. Cállate ya, pequeña idiota, pequeña creadora de rutinas. Todos asintieron, reconciliados. Su madre le recordó. ¿Qué vestido te vas a poner para el cóctel de los Romero Terreros? Creyó estallar los sollozos. Allí mismo, frente a todos. ¿Cuál cóctel? De nada los había convencido. Al igual que las mujeres paradas en el relleno del hospital la corrían. Y ahora, mocosa, lárgate al cóctel. ¿Qué pasa, Mónica? No debes ponerte tan nerviosa. Ya la vida te enseñará. La señora grande salió en su defensa. Se ve cansada. No tiene bien arreglado el peinado. No es una cena formal. Al contrario, un buffet con bolillos sobre la mesa. Hoy se levantó muy temprano y ha sido grande la emoción. Mañana enviaremos unas flores para excusarla. Ningún objeto. El caso en manos de la abuela se consideraba zanjado. La familia, conglomerada en torno a ella, acataba la mejor de las decisiones, la menor de sus decisiones. Mónica hubiera querido meterse en cama, acurrucarse junto a ella como lo hacía cuando se sentía mal, pero ella misma lo ordenó. O la ve a cenar con tus papás. Tienes que comer algo. Y la besó en la frente. En la mesa, mientras se hablaba de otra cosa, porque en la mesa se evitaban los temas desagradables, Mónica no pudo tomar su sopa.
Cosme, casi hemos terminado. Su madre la miraba con ojos tristes, de mujer que escuchaba la noche. Mamá, ¿no podría regresar al hospital? ¿A qué, Mónica? A curar a los enfermos, sacudir a las mamás, removerlo todo, meter ahí un torrente de vida. Que los niños no tengan más remedio que aliviarse. O salir volando, convertidos en angelitos. Pobre cretina esta histérica, intervino su hermana menor. Mónica, come por favor. El tono era imperioso, el líquido ya frío. Pasó con trabajo por la garganta de la joven. Y después otras o cuatro cucharadas, recobró el ritmo de las cenas pasadas. Qué fácil es comer, pensó. Qué fácil, cuando 8 cuadras apenas hay un moridero de niños. El comedor, con su boldín iluminado, y sus grabados de suebacha, sus lámparas de cristal y sus vitrinas, todos esos objetos dulces y familiares. La sentía cómplice, pero con cada cucharada de sopa, que se filtraba también otro líquido, el de la impotencia. ¿Y qué vestido piensas ponerte para la cena del sábado? ¿De veras? ¿Cuál? Híjole, cómo soy. Híjole, qué pobre diabla. Mónica podía pensar en el vestido del sábado mientras mentalmente lo revisó. El de flores, el blanco, el de lambín, el de chifón italiano, el rojo con S. En las últimas fiestas lo había sacado. Javier Carral, que era guapísimo. Y Teco Arozarena. Y Pepe del Río, que todo lo festejaba. El rojo. Tienes razón. Ese te queda muy bien. La madre le sonrió tranquila, al verla distraerse tan pronto de su reciente congoja. Es joven, que pronto pasa del llanto a la sonrisa. Más rápido aún de lo que yo pensaba. Volvió el engranaje a la reverencia. Esperaría su misa el arribo del príncipe. Entre tanto, cerraría ventanas con sus manos, cuidadas. La acompañaría a tés, visitas, cenas, pésames. Habría manteles que bordar a la hora del crepúsculo. Mónica se despidió apaciguada y dio las buenas noches como de costumbre. Pero ya en su cama mordió las sábanas. Lloró una hora y otra. Una hora suplantaba la otra. Y el llanto seguía embistiéndola. Un borbotón que la drenaba hasta la última lágrima, hecha solo de sal, se le secó en la mejilla. Lloró porque podía tomar sopa, mientras una señora de abrigo café les comunicaba a las otras en el que la incubadora se había quedado sin corriente eléctrica. Lloró porque nunca fabricaría una bomba en el sótano de su casa, ni siquiera una molotov. Su pólvora estaba mojada de antemano. Pero sobre todo lloró porque ella era Mónica, y no otra, porque la muerte del pequeño de Rosa no era su muerte, y no podía vivirla, porque sabía muy bien que el sábado bailaría con el vestido rojo. Oh, Bahía, allá y rayando taconazos en el corazoncito del niño de Rosa. Bailaría encima de las mujeres a quienes los hijos se les caen de entre las piernas como frutas podridas. Bailaría mambo, qué rico el mambo. Bailaría muñequita linda de cabellos de oro. Bailaría la raspa, la vida en rosa, las hojas muertas, porque después de todo, la vida de uno es más fuerte que la de los demás. Y bueno, amigos, aquí le vamos a dejar por hoy. Muchas gracias por venir. Me gusta mucho cómo narra ella la desigualdad social que había no hace muchos años en esta tierra, la mejor del mundo, y cómo veían ellos las diferencias entre las personas, y habla mucho de cómo se expresan entre ellos y de una temporalidad no tan atemporal que no fue hace mucho tiempo, mexicanos, mexicanas. Les mando un abrazo, beso, si ya llegaron hasta acá. Un pulgar hacia arriba, un pulgar hacia abajo, un comentario. La cultura, ¿cómo era? La cultura se comparte, se reparte y se presume. Yo soy Barbitas, muchas gracias por venir y nos vemos a la próxima.